Hey, ¿qué tal, gente? Yo soy Luis de los Mexipanas. Lo sé que ha pasado tiempo desde una story time, como 2-3 meses. Pero bueno, sé que os estáis preguntando, Luis, ¿por qué este story time es demasiado raro y por qué dice quiérete tú? Bueno, pues realmente vamos a empezar desde el principio. Realmente no he subido videos porque tengo unas semanas muy jodidas y muy pesadas. O sea, realmente yo me siento muy mal, lo que es tanto con amistades, amorosamente, familiarmente y todo lo demás. Eso es lo que vengo arrastrando durante varias semanas. Pero si estoy grabando esto, señores, es porque ya salí adelante de todos esos problemas y realmente tengo una nueva perspectiva que darles a todos ustedes, la gente que va a pasar eso. Como sea, yo empecé mi semana con un chingo de pedos en lo que era de escolar realmente, porque no sabía si se iba a terminar la prepa o no. Afortunadamente sí la acabé, que pues es algo ya bueno, señores. Nos vamos ya directo a las ligas mayores, a la universidad. Terminé la prepa al fin, después de 4 años, que realmente yo pensé que no le iba a acabar. Pero mi problema no empezó ahí, sino desde que unos amigos se empezaron a meter en mis cosas más como que privadas, como que queriéndome hundir o hacerme ver la realidad. Realmente no tengo mucha idea, pero yo desde hace un ya buen tiempo ya como que me he dado cuenta, ¿no?, que hay como amistades falsas realmente. Yo he tenido un par y de hecho ha habido gente que ha grabado aquí conmigo en el canal, gente que ya no me hablo, que ya no quiero realmente saber de ellos. Pero realmente yo tenía un gran defecto y es que yo guardaba rencor. ¿Y saben qué es el problema? Que no deben guardar rencor. Miren, si algo he aprendido en todas estas semanas que he estado es pídeles perdón y ya está ahí. O sea, de ¿sabes qué? Te perdono por lo que me hiciste y perdón si yo te hice algo. Hasta aquí, solamente realmente no quiero saber nada de ti, ni hablar de ti, ni conocerte. Es como que te liberas realmente de esas personas que te hacen daño, a lo que yo pienso. Pasaron más semanas y empezaba a tener yo problemas mitonamente, pues ya saben ustedes con esta story time que pues yo no te voy nada bien en el amor. Y actualmente lo reafirmo, yo no voy nada bien. O sea, realmente creo que nunca voy a ir bien en el tema del amor. Pero bueno, realmente no es como que actualmente ahorita todo esté bien. Por mí, de mi parte, yo creo que sí, todo está bien, todo está tranquilo. Yo me siento pity this nice. Pero realmente entendí algo que yo pensé que nunca iba a entender y creo que en el story time anterior no había entendido. Pero bueno, les cuento. Yo siempre soy de las personas que da todo en una relación, ¿saben, no? Ya lo he explicado varias veces, tengo varios ejemplos y gente que les puede decir, pero no los voy a mostrar porque eso es algo de mi vida privada realmente. Pero igual volvió a ser una locura por cierta persona y realmente pues no es que no vayamos mal y vayamos bien, simplemente eso ya es cosa mía privada de lo que no les puedo decir, pero me di cuenta de algo que es muy chistoso y esto engloba todo. Quiéranse ustedes mismos. ¿Por qué? Porque realmente yo me acuerdo cómo le sufría, le juro, lloraba, porque yo hacía algo mal en mis amistades, porque yo no sabía qué hacer, porque yo tenía que dar más todavía, porque yo tenía que ser el que sanara todo, cuando realmente ni siquiera yo estaba bien en esas épocas. Y actualmente lo seguía haciendo hasta después de 2 días. Como que ya después de 2 días dije, es que me acuerdo todavía. Miren, me fui a una montaña, a lo alto, me senté, me puse a pensar sobre mí mismo y dije, mierda, realmente no me estoy dando la atención que yo merezco, realmente no me estoy dando el cariño que yo me merezco, realmente no me estoy cuidando como debería cuidarme y realmente solamente me estoy preocupando por personas y englobo todo general en mi vida, que son una mierda de personas y realmente no siquiera se preocupan por mí. Hay algunas que sí voy a decir y realmente honestamente pongo la mano en el fuego por esas personas que sí se han preocupado por mí, lo que es familia, pocos amigos, hasta ahí. Lo demás realmente, pues no, siempre fue como de que pues yo doy todo y ellos no dan nada. Y te cansas, ¿no? Uno se cansa realmente de tener que dar o poner ante todo tú a otras personas. Entonces dije, hasta aquí, me cansé y realmente mandé todo la chingada. No literalmente, porque muchas personas no lo saben, pero yo literalmente yo ya mandé un chingo de cosas a la chingada. Y me puse a pensar, me quiero yo, güey, me quiero dar mi tiempo y quiero ser yo bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Realmente esto, cuando, por ejemplo, empezaban a darme problemas la parte mía y de lo que ya saben ustedes de pareja, me daba igual. Es que realmente tipo fuera como de que se quería echar pleito de, ¿sabes qué? Mira, hasta el rato hablamos y bye. Y pues ya, tipo como de pues que pasaran las horas. ¿Por qué? Porque realmente no voy a estar malgastando mi tiempo, mi pensamiento, mi energía en, ay, a ver, vamos a arreglar esto, de la manita arreglando. No, o sea, si tú sabes que realmente no hiciste nada malo, es como de, bah, pues haz tu berrinche, ya después me hablas. Y es verdad, realmente, pues igual con eso, con tema de amigos, había gente que me estaba metiendo en un problema y yo como de en la concha. Y en vez de preocuparme, ¿sabes qué dije?
¿Sabes qué? Me da igual, no me metan hasta ahí. Y si me meten, sí, sí soy, sí fui al chile, sí soy bien malo. Es que me da risa porque realmente es como de... pues, métanme lo que quieran meterme, hagan lo que quieran hacerme. Yo me quiero tal y como soy y sé qué persona soy. Entonces me costó 19 años, un proceso demasiado largo, diría yo. Pero fue un proceso en el cual dije, güey, ¿por qué le doy importancia a estas cosas que realmente no lo tienen y no me doy importancia a mí mismo? Fíjate, realmente esto, lo que es tema de amigos, ya yo mandé muchos al tanate. Sí, tanate son huevos, pero a mí me gusta decir esa palabra. Yo los mandé a los huevos y realmente yo me puse a estar bien conmigo mismo y me puse a reflexionar un fin de semana. Me acuerdo que se lo conté todo a un amigo. E incluso un mismo amigo me dijo, güey, ¿sabes qué? Manda toda la chingada. Realmente, preocúpate por ti, ve por ti, sé feliz tú y ya las demás personas van a ser secundarias. Y así fue toda esta semana. O sea, realmente he estado con amigos poquitamente y yo solo. Y me acuerdo que anteriormente cualquier cosa de amor me afectaba bien feo. Y ahora cuando me quieren dar problemas de ese estilo de amor, ya me da igual, porque realmente pues yo sé cómo soy. Y pues si nada más quieres hacer eso, pues mira, ¿sabes qué? Cuando te sientas mejor, hablamos. El tema de amistades que me quieren meter a saber que otros problemas, ¿saben qué? Hasta que arreglen sus problemas, me vuelves a hablar, ¿sabes? Y pues yo ya no me quiero meter por nadie ni meto las manos en el fuego. Y ojo, no estoy diciendo que no. Hay ciertas personas, gente, que sí vale la pena que tú metas la mano en el fuego por ellas, porque es gente de confianza y gente que realmente sí vale la pena. Pero no vale la pena que te desgastes tú y tu mente y te hagas sentir mal. Yo me he llegado a sentir mal infinidad de veces por culpa del amor, porque realmente es que era como de, güey, no estoy dando mi tope, no estoy dando mi 100, no estoy dando lo que doy, yo soy así, yo hago esto, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque le das importancia a tantas cosas tan tontas que realmente ni tienen por qué acabar en problemas, ni tienes tú por qué desgastarte tu tiempo, y realmente da igual si esa persona sí te quiere o no. Y realmente lo puse en práctica, y es cierto, realmente en ese tema del amor, si a ti te quiere esa persona, no te va a causar tantos problemas, tipo, tendrán discusiones chiquitas, pero hasta ahí. Pero si no, y pues solamente, pues hasta te ignora, pues es como de, bueno, pues allá sabrás tú. Tú sabes que lo estás haciendo bien, tú sabes que ahorita también estás preparando cosas buenas, ¿por qué te mortificas tú la mente sabiendo que no haces nada malo? En tema de amistades, si te quieren hundir, chingar, decir de cosas, incluso hasta humillarte, vete de ahí, realmente pues no me interesa, y que te salga por un oído y te salga por el otro. Y familiarmente, bueno señores, yo aquí sí tengo dos puntos. Yo tuve problemas con familia y lo único que hice fue a pedir perdón y realmente solucionar las cosas. Y actualmente estoy en un punto neutro de las dos cosas. Realmente yo creo que eso es lo mejor, siempre ve a pedir perdón a la gente que aunque no te hayan hecho nada malo, realmente pídeles perdón. Por ejemplo, yo voy a hacer en este video a esas amistades que me conocen del pasado, del presente y de algún futuro tal vez. Lo siento si alguna vez yo les causé algún problema. Lo siento si alguna vez yo hice algo que les molestara. Realmente me disculpo. Sinceramente ya no me gustaría tener relación con ustedes. Realmente que tenga cada quien su vida. Que Dios los bendiga, honestamente. En tema de amor, pues bueno, ¿saben qué? Miren, mis relaciones han sido fatales y malas realmente. Y pues si algún día sale una buena, que viene. Y si no, pues también. Realmente no es como que actualmente yo me sienta mal por esos temas, porque ya me puse a analizar muchas cosas sobre eso y realmente soy una persona que sí vale la pena. Ojo, también tienes que tener tu orgullo elevado. Y realmente si eres una persona que vale la pena, X o Y persona, tu suscriptor que me ve y sabes lo que das, pues realmente no te sientas mal, güey. Tú sabes que estás dando el 100. La otra persona si ve que te está tratando como el tanate, pues honestamente, pues mira, de lejitos es mejor, porque pues la verdad, ¿para qué quieres problemas, no? Y claro está de que he aprendido muchas cosas y he aprendido a quererme a mí mismo. Yo, Luis... no voy a decir mi nombre completo porque eso ya sería doxearme. Yo, Luis, de los Mexipanas, realmente, chicos, me quiero mucho y ya volví a tener esas energías que no tenía antes. Realmente me sentía muy mal, ¿saben? Dejé de comer por 3 días, me rompí el puño, aquí tienen unas imágenes de cómo quedó mi puño. Y incluso publicaba cosas que realmente, pues, sí me llegaban a afectar porque, pues, yo dejaba que me afectaran esas cosas. Pero cuando me puse a analizar todo, englobar todo lo que es mi relación, lo que es yo mismo, lo que es el amor, lo que es la amistad, lo que es la familia, realmente me di cuenta que he cometido muchos errores y creo que es normal, todos somos humanos y cometemos errores a más no poder. Pero pues realmente yo dije, no estoy haciendo nada mal. Y no, y lo sostengo y no he hecho nada malo en estos 4 ámbitos, ¿no? Soy una persona que realmente trata de mejorar y trata de ver un punto de vista.
Y todo esto también engloba que mis par de amigos que sí quiero sí me dijeron, güey, ¿sabes qué? Me la estás cagando y llegas a un punto en el cual ni te queremos soportar. Y es cierto, realmente llega un punto en el cual si tú mismo no te das cuenta que la estás cagando, no lo vas a hacer. Así que mi consejo, señores, entre las tres situaciones, entre las tres englobaciones, es quiérete tú mismo, quiérete tal y como eres, quiérete como eres de una persona y realmente no dejes que nada te afecte, porque pues al final del día el que está para ti eres tú, el que se quiere es el que se quiere eres tú, el que se ama eres tú y el que se respeta eres tú. Si las demás personas no te quieren, bueno, es secundario. Si en el amor no te va bien, pues realmente algún día va a llegar, porque pues llega cuando menos te lo esperas y se los digo yo que tengo mucha experiencia en eso. Yo actualmente no estoy mal en ese ámbito. Realmente es como que pues ya me da igual. Honestamente prefiero amarme a mí mismo que ver si me ama o no me ama. Realmente ya es yo mismo. Y en el ámbito de amistades, pues mándalos todos al tanate hasta que tú te sientas bien y cómodo. Por eso quiéranse ustedes mismos, porque valen la pena cada uno de ustedes. Por eso este story time fue algo así más raro, fue como de desahogo. Pero bueno, espero que les haya gustado. La siguiente semana o en dos semanas les contaré una story time de cómo fui a Ciudad de México y toda la gran aventura que tuve ahí durante 3 días, que muy próximamente volvería a ir allá. Depende, honestamente, pero sí, te estoy preparando otras cosas para allá. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Extrañaba decir eso porque realmente ya necesitaba esas ganas. Adiós, adiós, adiós. Adiós.